Pensar en un cambio del sistema energético, entre todas las cosas que hay que cambiar del sistema energético, es tratar de desconcentrarlo, tratar de que, en definitiva, no esté el dominio del sistema energético en pocas manos, sino que pueda desconcentrarse y descentralizarse el poder energético. Y allí, algunas herramientas técnicas, como la generación distribuida, puede favorecer ese proceso. El sistema eléctrico argentino es un sistema basado fuertemente en grandes centrales que generan el grueso de la electricidad del país. Más del 60% son centrales térmicas, aproximadamente un 30% y pico hidráulica, un poquito nuclear y un poquito de otras cosas menores, pero eso es la estructura de generación. Y después hay grandes líneas de transmisión que llevan energía muchos kilómetros, muchísimos kilómetros, y de esa manera se conforma todo un sistema interconectado que vincula grandes puntos de generación con, a través de línea de transmisión, con los puntos o los centros de consumo. Pero este sistema de concentración es un sistema que está concentrado también en muy pocas empresas que dominan todo el sistema energético, en el cual hay mucha gente que no tiene acceso a la energía en condiciones como las que debería. Dependemos en gran medida de combustibles fósiles que se van a terminar, que producen el calentamiento global, que produce una serie de impactos en los territorios cuando se obtienen. Esto tiene que ver con la fuente y tiene que ver con el sistema de apropiación de esa fuente y de comercialización, en definitiva, de esa fuente. Esa es una característica central del sistema, o sea, un sistema concentrado, centralizado y dominado por pocos actores. A partir del 2013, Santa Fe fue la primera provincia que habilitó la posibilidad de conectarse en paralelo con la red con generación solar o eólica, etcétera, pero antes estaba prohibido directamente por el reglamento de servicio. La idea que se impulsa es que podamos generar energía mucho más cerca del consumo. Estas tecnologías asociadas a la generación distribuida permitirían pensar en un sistema más descentralizado y más desconcentrado. Hacer esto colectivamente, pensarlo, por ejemplo, cooperativamente, hacerlo a través de una cooperativa o hacerlo a través de instituciones públicas que permitan desarrollar este tipo de sistema de generación distribuida, no necesariamente como un proyecto individual de una familia o de alguien que tiene plata para invertir, ¿no?, sino como un proceso en el cual priorice un sistema de generación que puede estar administrado cooperativamente. Bueno, la cooperativa surge como surgieron cientos de cooperativas en la República Argentina ante una necesidad. Y ese espíritu hizo que nos llevara a la realidad que es hoy. Permitir que el usuario pueda generar su propia energía. Si el usuario con la energía renovable va a poder generar y le va a poder vender a su cooperativa y a su vecino. Lo nuestro como generación todavía es muy modesto, estaremos en el 2% de la energía que compramos. No, a lo mejor ahora no sea tan importante en el contexto mundial, pero para nosotros como ciudad, sí, porque si todas las localidades hubiesen hecho eso, estaríamos en más del 2% en la República Argentina. Obviamente, usted puede pensar en una ciudad autosuficiente, ¿no?, que no necesite aporte de energía, y una ciudad, ya apuntando más lejos, con bajo impacto en el efecto invernadero, ¿no?, tratando de que toda la energía que se consuma
sea de fuentes renovables. Sí, el hecho de que se genere corriente arriba de tu casa para inyectar a la red es importante. Yo me puse como candidato a tener los paneles en mi techo y bueno, fueron uno de los primeros techos colocados en Antro. Son pruebas piloto para ver cómo funciona, digamos, ¿no? Y aparentemente funciona bien. Lo tomamos como una forma de colaborar, digamos, ¿no? Con la producción de energía para la localidad. Entonces, todo lo que entre de energía distribuida con esta fuente implica indispensablemente menos ocupación de territorio, implica menos emisiones de gases de efecto invernadero, implica menos impacto de todo tipo ambiental asociado a las combustibles convencionales, ¿no? La asignación de los recursos energéticos en tanto un bien de la naturaleza, en tanto un derecho, debe ser asignado con lógica de derecho y no con lógica de mercado. Creemos que es muy necesario generar la participación ciudadana para la toma de decisiones en tema energético, que habitualmente deciden muy pocos en el sistema energético, que lo técnico es un insumo, pero que debe estar al servicio de un proceso de cambio en el cual podamos asumir a la energía como una herramienta para vivir mejor, digamos. Y necesitamos poder vivir mejor con menos materia y energía porque los límites planetarios son finitos, entonces debemos ver cómo pensar una lógica que nos permita eso, ser felices con menos materia y energía.